Dos mundos, dos culturas, dos maneras de bailar, dos seres, dos almas se encuentran para formar una unidad. La sevillana María Pajés y el belga Sidi Larbi Cherkaoui hacen de la diferencia armonía y saben hallar lo mucho que nos une. La culture entre l'Espagne, l'Andalousie, l'Espagne et la Belgique, il y a une histoire, il y a une énorme histoire. Entre l'Espagne et le Maroc, il y a une grande histoire. Donc l'unité, c'est marrant quand on parle de « on met ensemble », mais en fait, ça a été ensemble. La Belgique a encore été, les Flamands, on dit même « flamenco » quand on parle des Flamands. Con eso siempre estamos bromeando, porque él es de Amberes, o sea, de Flandes, flamenco, y yo soy flamenca, o sea que siempre estamos bromeando con ese juego de palabras, ¿no?, que hay entre nosotros y que nos une. Porque es lo que se trata, hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Larbi, su padre era marroquí, él ha nacido en Bélgica, que también históricamente, como él decía, hay una unión con España. Yo soy andaluza, donde la influencia árabe es muy fuerte. Y en enero estuvimos hicimos un viaje al desierto de Marruecos para encontrarnos también con esas raíces de Larbi, ¿no? Y que también quizás con esas raíces mías, ¿no? Hay muchas cosas en común que han hecho de este proyecto encontrarnos, ¿no? Y compartir cosas, compartir muchísimo y disfrutarlo muchísimo también. Ya sugiere la idea de ondulación, de arena, de desierto, paisaje donde perderse y donde encontrarse. On aimait bien l'image du désert parce que c'était quelque chose de complètement ouvert avec le sable qui est partout, mais qui n'a pas de forme. Donc le vent fait que la forme change constamment, et aussi que si Maria c'était du sable et moi j'étais du sable, qu'ensemble on se mélange constamment, qu'en fait les choses bougent et que nos deux corps en fait deviennent une chose. Nos gustaba la idea de dunas por la idea del desierto, de un espacio enorme, abierto, libre, donde no hay nada aparentemente y todo se puede construir y todo se puede crear. Y yo creo que eso es lo importante de este trabajo. No había ningún preconcepto, ningún prejuicio, nada. No es el flamenco y el contemporáneo, somos dos personas, dos creadores, dos personas que nos admiramos, que nos respetamos y que queremos aprender uno del otro y así llegamos, ¿no? Bailaré alrededor del sol, bailaré como bailan planetas, luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol, bailaré y alrededor de ti bailaré, corazón que lata, el son que marca y al compás de una guitarra. Desde que se conocieron casualmente, entre María y Larbi ha crecido su admiración mutua. Su decisión de crear juntos un espectáculo ha sido como subir al escenario su propio diálogo, su lenguaje común. Ay, 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 ay.
crois aussi que ce n'est pas mélangé, c'est plutôt qu'on retrouve des sources communes. On se rend compte que maintenant on appelle ça le flamenco et ça on appelle autre chose, mais qu'au bout du compte, c'est relié, c'est de la famille. Et moi j'ai souvent eu ça quand on s'est rencontrés, Maria et moi, il y a 5 ans. Je voyais comment elle bougeait les bras et Maria voyait comment je bougeais les bras. Et on se disait, mais c'est particulier qu'on a quand même quelque chose en commun là-dedans. Je me rappelle quand j'étais à Séville, quand j'étais à Alcazar, moi, c'était comme si je revenais chez moi. C'était comme je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que mes gènes sont connectés à ça. Donc souvent, il y avait des choses qui ressortaient, qui revenaient, et je sentais que quand même, il y avait beaucoup de choses qu'on avait en commun. Bien sûr, on avait des voyages différents, mais beaucoup, beaucoup de choses étaient... Donc ce n'est pas plutôt que c'est mélangé, plutôt qu'on a les sources communes. Je crois que c'est important dans ce projet la idée de que esto ha nacido porque nosotros hemos querido. O sea, esto nos ha unido, el destino nos ha unido, nos ha hecho conocernos, nos hemos encontrado en cualquier sitio del mundo, hemos ensayado en Berlín, en Amberes, en China, en México, ¿no? Hemos coincidido en gira, y esto ha nacido porque hemos querido, es un proyecto realmente nuestro, un proyecto de los dos. No ha sido un encargo, no ha sido algo que alguien aparte de nosotros inventó. Esto nos lo inventamos nosotros y nosotros hemos querido hacerlo. Y por eso hay esa autenticidad en el proyecto y esa sinceridad también. No hay nada premeditado, no hay nada... Y si nos ha unido es porque al fin y al cabo los dos somos bailarines. Es el mundo de la danza que nos une. Hayamos nacido donde hayamos nacido, bailemos de la forma que bailemos. Yeah, en estos 5 años ha nacido una amistad entre nosotros. Realmente somos amigos que hablamos, que compartimos cosas, que nos contamos nuestras cosas. Y que bailando, pues la amistad es aún mayor. O sea, además de ser amigos, compartimos el baile y yo creo que eso nos hace ser más amigos, ¿no? Yeah, the dancing also, la danse devient aussi comme une sorte de parole entre nous. Si. Maria dit ça, puis je dis, ah, ok, bah voilà. Et on se répond l'un l'autre et on apprend aussi. Maria m'explique, ah, ça tu peux articuler comme ça, ah, ok, j'essaie. Et moi aussi, quand il y a des mouvements, j'essaie d'expliquer, voilà, moi je fais ça comme ça, ah oui, et on prend le temps l'un pour l'autre. Et c'est très agréable parce qu'on apprend chacun des nouvelles choses à comprendre, pas comment c'est mieux ou moins bien, mais plus comment Maria elle pense et comment moi je pense. Et puis on fait comme ça tout le temps et ça devient le spectacle. Yeah.